tranza, subditos, ¿cómo están? Hoy ya es pinche fin de semana y hoy les tengo un pinche video especial con una pinche historia. Y más que historia, una pinche lección de vida, porque ya saben que yo soy Dios dadivoso y siempre les estoy aconsejando, ¿sí o no? ¿Cómo les ha ido con lo de la pinche gasolina? Yo siempre le pongo 50 varos. Ay, sí, los güeyes, pinches mamones, hasta los que les ponen de a 20 varos. Y dicen, no mames, estos 20 varos eran para una emergencia, pero los voy a invertir ahorita para comprar un chingo de gasolina. Pinches miserables de mierda. ¿Ustedes están a favor de lo de la gasolina o no? Está bien. Está bien, tú dices sí, que estoy. A favor. ¿A favor de qué? ¿De que esté así el desabasto? De que se compre legal. De que se compre legal. Yo no necesito gasolina, a mí no. Lo que me mueve es el amor. Huevo, eso me gusta. Me gusta que tomes así tu pinche combustible de donde se te pegue tu puta madre. El plan es así de sencillo. Problema siempre va a haber. Y todo esto se deriva de una pinche corrupción de la mierda, cabrón. Que al final del día, la explicación que me quieran dar, el que se chinga es el puto ciudadano. Y para muestra, son las putas filas que hay. Aquí no vamos a meternos en pedos de apoyar al pinche Andrés Manuel o mandarlo a la chingada. No nos vamos a meter en pedos como decir, no mames, es que ahí en esa zona están asaltando. Entonces, ¿cuál es la solución? No es agarrar a los asaltantes, sino cerrar la pinche calle, ¿no? Para que nadie pase por ahí y ya, solucionado el pedo. No nos vamos a meter en ese tipo de pendejadas, porque finalmente lo hecho, hecho está. Se están haciendo las cosas así y se chingo. Pero aquí el pinche problema es lo que está sucediendo con los pinches ciudadanos de a pie, con los pinches mexicanos que están haciendo las pinches filas así cabronas y que están entrando en pánico y que están comprando pendejadas. Esas llamadas compras de pánico que van por la gasolina y luego siguen para el pinche súper y entonces se pinche desmadre. Gente que está aplicando así de, no mames, hay que llevar todos los pinches carros, como si tuvieran un chingo de carros, pinches mamones, güey. Vamos a llevar todos los carros a ponerle gasolina hasta su puta madre. No mames, vamos al súper a comprar un chingo de gansito. No mames, vamos a Tlalpan a cogernos a todas las. No mames. Tranquilos, pendejos, tranquilos. Los pinches güeyes que están llenando los garrafones de agua, en lugar de ponerle agua, le sacan el pinche agua y le ponen gasolina, cabrón. No, ciérrenle bien para que no se les evapore, pinches idiotas. Y la pinche memisa, ¿qué tal? Esta cabrona, ¿no? El piropo de moda con el que todas aflojas. Ahora sí, mamacita, te voy a llenar el tanque. No mames, ahí todas caen, pinches interesadas. Pero ahí les va el pedo, güey. Porque esta lección que les voy a dar el día de hoy se puede aplicar para este pedo o para cualquiera de las pinches cortinas de humo y desmadres que nos hagan. Porque no sean idiotas, dejen de pelearse las putas redes sociales. Toda la explicación que me quieran dar, no, sí, que la chingada, que no, que la hay que apoyar, que la... Con el apoyo o sin el apoyo de la pinche gente hacia cualquier pinche persona, cualquier pinche situación, los ciudadanos son los que la terminan pagando. Porque los pinches carros que se quedaron en Tlalpan sin pinche gasolina, todas las pinches horas que están invirtiendo en formarse, el pinche caos vial de la chinga, todo eso nos afecta a nosotros, cabrón. Los que tienen la pendeja costumbre de llevar a sus hijos a la escuela, los que tienen la pendeja costumbre de ir al trabajo, los que tienen la pendeja costumbre de querer regresar a su casa a jetearse. No, pinches mames, así es el pedo. Les voy a leer esto, güey. Pongan atención, es un pinche choro, pero tiene una pinche lección chingona. Dicen que lo hizo Gabriel García Márquez. Es un poco para darle credibilidad, pero vale madre. Si lo escribió Don Panchito o Doña Chonita de la esquina, es muy pinche real. Escuchen sobre ellos, escucha. Deja de estarte manoseando. Tú deja de estarte masturbando. Va, cierra Xvideos. Dicen que a García Márquez un día le preguntan, oiga, ¿cuál es la pinche diferencia entre contar un cuento y escribirlo? Escribirlo es pues lo que se vende, ¿no? Lo que se inventa. Y el cuento es hacer un pinche desmadre, un pinche rumor. Y todo comienza con esto. Imagínense un pueblo así pequeñito, güey, ¿no? Donde existe una señora que tiene dos hijos, uno de 17 y una de 14. De repente amanece y la jefa dice, no manches, como que, ay, como que traigo un presentimiento de que algo malo va a pasar. Los hijos le preguntan, ¿pero qué tienes, jefa? Cámara, tranquila. No sé, pero traigo un presagio. Como que algo pinche va a pasar en este pueblo. Y los hijos se ríen y dicen, ay, no manches, jefa, no, ya, aliviánate. Y de repente ya se va el puberto, güey, al pinche billar, ¿no? Se va a echar ahí el pinche bicho. Y entonces ya está jugando y va a echar aquí un pinche tiro, está así. Pinche facilito, cabrón. Y entonces otro cabrón que estaba ahí de bully le dice, no, es cuánto apuestas a que la cagas. Pero sí, una madre así, el güey era vago, güey. Entonces lo podía hacer fácil. ¿Cuánto apuestas a que la cagas? Pues lo que quieras, puto. Y entonces dice, va, que te apuesto 10 varos. ¡Órale, cámara! Y de repente, pum, le pega y chingue su madre la caga. Y dice, puta, pues a pagarle los 10 varos al cabrón este, ¿no? Y le dicen, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué te pasó, güey? ¿Por qué la cagaste? Dice, no sé, güey. Es que la neta, me quedé con la preocupación de que mi jefa me dijo que algo malo va a pasar. Y entonces, pues como que traigo ese pedo, güey. Me estoy como medio mal viajando.
Y pues me desconcentré y la cagué. Y ya todos se cagan de risa. No mames, ya el güey que se ganó sus 10 varos se va bien pinche contento. Llega a su casa y le dice a su jefa: no mames, le acabo de chingar una lana al pendejo ese, güey. Le chingué 10 varos, güey, porque la cagó así de la forma más pendeja del pinche mundo. ¿A poco la cagó? Sí, sí, güey, es bien bueno. Sí, jefa, pero está bien pendejo porque trae ahí un pedo de que su mamá le dijo que algo malo va a pasar, güey. Entonces estaba bien pinche desconcentrado. No te rías de eso porque los viejos tienen experiencia. Los viejos muchas veces lo que dicen sucede. Y después de eso dije: cuida tu lana, ya me voy, voy con pinche carnicero, ¿no? Y entonces llega con el carnicero: ¿qué pasó, don carnicero? Así se llamaba. Estaba muy rara, coincidencias de la vida. Deme un kilo de carne, por favor. Claro que sí. Y de repente dijo: ching, no mames. Mi hijo me dijo que la jefa de su amigo tiene un mal presentimiento, es una viejita que se la sabe. ¿Sabe qué? Deme 2 kilos, por si acaso, güey. Porque dicen que algo malo va a pasar. ¿Cómo crees? Sí, algo grave va a pasar, así que écheme 2 de una vez, por favor. Claro que sí, doña Caquitas. Y ya, pum, se lo da, ¿no? Y de repente llega otra clienta con el carnicero. Y dice: don carnicero, ¿me puede dar 1 kilo de carne? Claro que sí, güerita. Oiga, ¿no quiere mejor que le venda 2? Porque andan diciendo, ahorita llegó la doña Caquitas. Me dijo que le llegó el rumor que algo grave iba a pasar. Le dijo: ¿sabe qué? Pues yo tengo 4 hijos, écheme de una vez 4 kilos de carne. No sé qué la pinche mal, gracias por decirme. Claro que sí, pum pum, la despacha. Para no hacerles el cuento largo, güey, empieza a despachar así, cabrón. Termina toda su pinche carne y va y mata a otra pinche vaca para seguir vendiendo carne, cabrón. Porque todo el mundo se empieza a entrar en pánico y empiezan a comprar a lo pendejo por ese pinche rumor de que dicen que puede pasar algo bien pinche grave. Y de repente ya todo el pinche pueblo, güey, se esparce la noticia y está todo el mundo así con ese pinche pedo. Y de repente alguien dice así en el pinche pues: no mames, ¿se han dado cuenta qué calor hace? Y entonces alguien le dice: no mames, pues siempre hace calor aquí, siempre, no mames, pues todo el tiempo hace calor. Sí, pero no un calor como este, como que se siente un calor calorificado. Como que yo también lo estoy sintiendo. No mames, sí, sí, está raro, ¿no? De repente dicen: ¿saben qué? Vámonos a la pinche sombrita, sí, sí. Y de repente ya el pinche pueblo estaba así como que medio paralizado, cabrón. Y de repente llega un pinche pajarito y en la plaza central se para. ¡No mames! ¿Ya vieron, güey? Un pinche pajarito ahí se está poniendo. No mames, pues siempre pasan pájaros, siempre están ahí como... No, pero un pájaro a esta hora, con este calor, ahí, está raro, ¿no? No mames, tienes razón, güey, sí. Sí está extraño ahora que lo dices. El punto es que todo el mundo empieza a correr con a lo pendejo, porque no mames, ¿qué hacemos, cabrón? Sí, sí va a valer madre esto, cabrón. Son cosas que están pasando muy raras y ya desde... Como que todo el mundo lo sabe, ¿a poco no todo el mundo lo sabe? Sí, sí, a huevo, sí, yo lo escuché. También ya lo escuché, sí, sí. ¿Sabes qué? No mames, güey, ¿qué hace? Güey, vámonos, no hay que irnos. De repente un güey dice: no mames, yo sí tengo huevos, pendejo, se van a la chingada. Yo me voy a salvar. Agarra todas sus pinches cosas, las mete a la camioneta y a la chingada del pinche pueblo. Se va saliendo y todos: no mames, ese güey sí salió, qué huevos tiene. ¿Sabes qué? Si ese güey puede, pues yo también, cabrón. Si ese güey se va, algo ha de saber. Entonces vamos a agarrar nuestras pinches cosas. ¡Vámonos, cabrón! ¡Sí, a huevo! Y todos empiezan a agarrar sus cosas, meterlas a la camioneta. Vámonos a la chingada y empiezan a salirse del pinche pueblo y a abandonarlo, cabrón. Y de repente, ya cuando quedan así los últimos habitantes en el pinche pueblo, de repente dicen: ¿saben qué? Que no venga acá caer la desgracia sobre lo que queda de mi casa. Nadie va a manipular mi destino. Y quema su pinche casa, güey. Y entonces los demás dicen: no mames, sí, tienes razón. Somos el dueño de nuestro propio destino. Y empiezan a quemar su casa. Se va la chingada, cabrón. El pinche pueblo se empieza a quemar, güey. Ya se habían salido todos. Y de repente, ahí, de los últimos que quedaban, sale la viejita del principio y dice: se los dije, tenía ese presagio. Algo malo iba a pasar en este pinche pueblo. Y ustedes me dijeron que estaba loca. ¿Qué pedo, cabrón? Ella aprendió la mecha. ¿Lo entendieron o se los explico con manzanas, pendejos? ¿Sí te cayó el 20? Sí. ¿O te decataste? Cierra Xvideos, te dije, pendejo. Pues por eso no pusiste atención. Ahí está, cabrones. Esos son los rumores. Todo empieza por una pendejada y se hace un pinche desmadre. Puede ser que pase, puede ser que no pase, pero su trabajo, su chamba, es informarse, cabrón. Cuando de repente yo ponga algún pinche tweet o algo así, todos así empiezan a hacerla de pedo. ¡Ay! ¿Por qué estás diciendo eso? A ver, pinches idiotas, pinches pendejos. ¿Ustedes son de los que se quedan callados, cabrón? ¿De los que no cuestionan? ¿De los que no preguntan? ¿De los que no investigan? Yo no les estoy diciendo que yo tengo la pinche verdad, cabrón. Ni siquiera se los estoy dando. Les estoy exigiendo, les estoy metiendo un pinche putazo en su puto ego y en su puta ignorancia para que se pongan las pilas y pregunten e investiguen. Que no se dejen ni como pinches borregos. Hacen lo que todo el mundo piensa o dice o se imagina, cabrón. Con hechos. No entren en pánico, pinches idiotas. Y tampoco se paralicen. Pregunten. Háganla de pedo. Y exijan una mejor situación social. ¿Estás leyendo el tweet o alguna publicación de algún pinche vecino, algún amigo, algún pinche influencer, cabrón? ¿Y nada más te quedas con eso? ¿No te pones a investigar si las pinches palabras que están escribiendo son reales? ¿Quién las dijo? ¿Realmente pasaron? ¿No te quedas con leer un puto trending topic o hacerte el cagadito para subirse en el tren del mame, güey? Porque lo que pasa allá afuera, eso sí es real, cabrón. Esa es mi pinche lección para todos ustedes, culeros. Espero que la hayan aprendido. ¿Aprendieron sí o no, súbditos? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Gasolina!
Vamos. Yo soy el Escorpión Dorado. Gracias, súbditos. Gracias, síganme en el Instagram. Nos despedimos con una canción que se ha convertido en un himno. ¡Toma más gasolina! ¡Toma más gasolina! ¡Ella prende la turbina! ¡No discrimina! ¡Ah, el nuevo himno nacional! Síganme en el Instagram y en el Twitter. Y próximamente vamos a tener una pinche presentación en Aguascalientes. Ya se los había dicho. Si yo no lo digo, no existe, pendejos. Todas esas pinches estupideces que escuchan de que ¡ay, el Escorpión dijo! Que no. Si no está en mis redes sociales, no tiene nadie por tu pinche autorización para estar publicando pendejadas. Si no lo ven conmigo, es que no existe. Así que el próximo 26 de enero en Aguascalientes, ahí voy a estar dando mi pinche show. Eso hasta ahora es lo único que se va a hacer. Hasta entonces, culeros. ¡Peluches del estuche! Entonces está la del pinche viejita que hizo el pinche pedo. A ver, voy a romperle su madre.